¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Al final de nuestros programas, siempre ofrecíamos una sección titulada A la velocidad de la luz, con notas que se originaban en la frontera del conocimiento. Desde hace algunos años, los expertos en ingeniería genética y en otras disciplinas relacionadas han comenzado a desarrollar una tecnología verdaderamente fabulosa que podría ayudarnos al mismo tiempo a resolver en gran medida el gran problema ambiental generado por la sobrepoblación humana, a resolver el problema del maltrato a los animales y al mismo tiempo a resolver el problema del hambre en el mundo. La producción agrícola y la producción ganadera son responsables de una, en muy buena medida, de la agresión al ecosistema mundial. Una fracción muy importante de todo el impacto ambiental negativo de la sociedad humana está relacionado con la producción de alimentos. En la actualidad, la producción de un kilo de carne involucra el uso de muchísimos recursos: mucha agua, un territorio muy grande para hacer crecer el pasto necesario para que coma una vaca, por ejemplo, y las condiciones necesarias para que la vaca crezca. Además, los animales de corral generalmente producen mucha contaminación que afecta en gran medida al balance químico de la atmósfera terrestre. Se produce mucho metano, por ejemplo, que es un gas que tiene un efecto invernadero muy superior al dióxido de carbono. Todo esto podría acabarse con la ayuda de la ingeniería genética. Desde hace algunos años se hacen experimentos en los que se toman células individuales del músculo de un animal. Duermen al animal, le toman unas pocas células en una biopsia que no le produce dolor y el animal queda perfectamente sano. Esas células son reproducidas con técnicas bien conocidas de cultivo de tejidos e incluso se puede manejar un poco su genética para que estas células musculares produzcan una masa de carne de buena calidad. Hace más de una década que fue consumida la primera hamburguesa perfectamente artificial de la historia. Una que no involucró maltrato animal, una que no involucró maltrato ambiental y una hamburguesa que tiene carne que no está contaminada con hormonas y otros trucos que se utilizan para hacer crecer animales de corral, antibióticos, etcétera, etcétera. Es carne realmente pura. De entonces para acá, algunas industrias han pretendido lanzar los primeros productos de carne artificial del mundo. El éxito ha sido muy limitado porque la tecnología es todavía muy joven, pero pronto crecerá. Un grupo de investigadores de una universidad bien conocida acaba de presentar un ejemplo muy interesante. Algunas de estas células animales, con técnicas de ingeniería transgénica, técnicas que hay que decirlo fueron inventadas por un grupo de investigación mexicano muy destacado, le lograron transferir a las células musculares de una vaca los genes que sirven para producir beta-caroteno. El beta-caroteno es una molécula precursora de la vitamina A. El tomar vitamina A sola no es una muy buena idea. La vitamina A en exceso puede producir serios problemas de salud, en exceso. Si usted toma beta-caroteno, el cuerpo convierte el beta-caroteno en vitamina A solo en la medida de sus necesidades. En la actualidad, el beta-caroteno muchas veces se obtiene de algunos vegetales o de suplementos alimenticios. Gracias a al uso de técnicas transgénicas, ha sido posible transferirle la capacidad de producir beta-caroteno a las células musculares de una vaca. Así que, quién sabe, probablemente en el futuro cercano, cuando se coma usted una hamburguesa, podrá hacerlo con la tranquilidad de que ningún animal fue afectado, de que el ecosistema no sufrió para producir el alimento que usted consume, y además ese alimento, en lugar de tener algunos efectos negativos en la salud, va a ayudar a que viva usted más y mejor. Por otra parte, y en forma en cierto modo paradójica, esta tecnología que permite obtener grandes cantidades de carne, de todo tipo en principio, sin tener que afectar un animal, sin tener que sacrificarlo, podría poner en peligro la existencia de muchas especies, los animales que utilizamos para comer, por ejemplo, las vacas. Será necesario entonces contar con granjas que
que permiten mantener líneas genéticas puras de estos animales, de los que se pueden obtener muestras de tejido para crecer nuevos productos y evitar, por otra parte, que alguna empresa o algún gran consorcio pretenda monopolizar la información genética de la carne, lo que les daría el control de la producción de carne en todo el mundo. Siempre, no importa qué tan maravillosa sea la tecnología, siempre es necesario que la colectividad la comprenda, la estudie para descubrir de qué manera se puede utilizar para el beneficio del colectivo. Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube, tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net, las redes sociales de siempre, Twitter Enrique-Ganem, Facebook Enrique Ganem, sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en PayPal, elexplicadorpatrocinio@gmail.com, gracias a los cuales sostenemos este espacio. Finalmente, El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.